En esta noche fue gloriosa, multitud de personas que vino aquí al centro de Rosario, donde es el monumento a la bandera, orando por Rosario, orando por Argentina, orando por la familia, entrando con la oración a las casas de la familia, así que es una bendición. Seguramente que el Espíritu nos va a guiar dónde tener el próximo clamor, pero hoy es bueno que esto se sepa, lo hemos basado en la palabra de Dios. Dice que el pueblo de Israel estaba en aflicción, estaba viviendo bajo opresión, en esclavitud, había dolor, tristeza. Ellos gemían, se quejaban, pero llegó un momento que tomaron la decisión de clamar a Dios. Y en el clamor, Dios mismo descendió y los liberó. Y quiero hablarte a vos, que estás gimiendo, te estás quejando. Y el Señor dice, así no habrá respuesta. Pero si tomás una decisión como ese pueblo, de clamar a Dios, Él te va a responder. Siempre que hubo un clamor, hubo respuesta de Dios. Te esperamos en el próximo clamor.